sagt. Willst du bis der Tod euch scheide, treu ihr sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide, treu ihr sein für alle Tage? Bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, hoy hemos traído a Apocalipsis en ABX. Si os habéis dado cuenta, el último rugido no he podido cancelarlo, lo he probado un par de veces y sinceramente no tengo la paciencia ni las ganas de estar probando mil veces hasta que me salga, ¿de acuerdo? Voy a mostraros cómo tengo equipado al personaje, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, está full la probabilidad de crítico, la ignora defensa y la recarga, ¿de acuerdo? El daño crítico pues aún me falta bastante, la velocidad de ataque casi está a full y la esquiva, bueno, le falta un poquito, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la equipación, solo tengo una bendición de Odín, solo tengo una. Si tuviéramos más, pues entonces el personaje haría mucha mayor puntuación. Y si hubiese cancelado el último rugido, pues muy probablemente hubiéramos llegado a los 6 millones. Aquí tenemos todas sus habilidades al 6, mejora de tipo combate está en el puesto número 2. Tenemos aquí fuerza del Hulk cabreado con un 35% aumento en todos los ataques. Tenemos aquí un CTP de ira y el uniforme en mítico, ¿de acuerdo? Quería hacer un apunte, ¿de acuerdo? He leído en varios sitios que están teniendo problemas a la hora de cancelar rugidos, ¿de acuerdo? Y esto viene dado porque hay habilidades, por ejemplo, de algunos personajes que en el momento en que nos da el aviso de que la bestia se va a poner más fuerte o que va a tener más esquiva, etcétera, etcétera, dependiendo de la temporada en la que estemos, sabéis que da un aviso que salen unas letras en amarillo, ¿de acuerdo? Y luego automáticamente a los pocos segundos empieza a parpadear la habilidad. Y entonces en ese momento es cuando se le da al botón en específico para silenciar o para ignorar la esquiva del personaje o para hacer más daño de quemadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay habilidades que no se activan en el momento de darle justo al botón, ¿de acuerdo? Tardan un tiempo, ¿de acuerdo? Tienen unos segundos en que se active, ¿de acuerdo? Hay habilidades que, por ejemplo, si le dais al botón, tiene la reducción de defensas, por ejemplo, al instante. Y hay otros que tarda unos segundos en hacer la animación y ahí es cuando hace la reducción, ¿de acuerdo? Pues con Apocalipsis o, por ejemplo, con Dormammu pasa exactamente lo mismo. Entonces, para poder cancelar a la bestia, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es no esperar a que el botón de la habilidad se ponga a parpadear, la habilidad esta que vamos a utilizar para silenciar a la bestia o para ignorar su esquiva o para hacerle el daño de quemadura, ¿de acuerdo? Tenéis que activarla cuando salga el mensaje de que la bestia se va a volver más fuerte, ¿de acuerdo? En el momento en que salga ese mensaje, automáticamente darle ya a la habilidad número 3. Al segundo o a los dos segundos comenzará a parpadear la habilidad. Nosotros nos habremos adelantado un par de segundos
Y ya veréis que a medida que va haciendo la habilidad número 3, de repente se activa, ¿de acuerdo? Esa es la manera de hacer que se pueda activar la habilidad especial del personaje y que cancele lo que sea la temporada de esa, de lo que sea la temporada de la bestia en esa temporada, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces la cosa es así: en el momento en que salga el mensaje diciendo que la bestia se va a endurecer, en ese momento es cuando le vais a dar al botón directamente, le vais a dar al T3 y luego automáticamente, ya os digo que es un par de segundos, empezará a parpadear la habilidad número 3, pero da igual porque nosotros ya nos habremos adelantado. Y ya veréis que así se podrá cancelar sin ningún tipo de problemas a la bestia, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que esto viene dado porque hay habilidades que no se activan al momento, como es el caso, por ejemplo, de la habilidad número 3 de Apocalipsis. Y con Dormammu pasa exactamente lo mismo. Por eso os digo que en el momento en que salga el mensaje en amarillo, esas letras que salen debajo de la vida de la bestia, que ponga que se va a endurecer, en ese momento ya automáticamente le dais a la habilidad número 3, ¿de acuerdo? Y así conseguiréis activar el poder de vuestro personaje y debilitar a la bestia, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que me he dado cuenta con el jugando, me he dado cuenta de que cuando parpadeaba la habilidad yo le daba al botón y no se cancelaba, digo, pero ¿qué narices está pasando aquí? Pasaban los segundos y justo cuando se activaba por ejemplo, en este caso, la de paralización, ya había pasado el tiempo y ya no se silen no se no conseguíamos debilitar a la bestia. Entonces decidí probarlo cuando salía el mensaje, ¿de acuerdo? Y así sí que se puede activar la habilidad especial del personaje, ¿de acuerdo? Pues este es el pequeño truco para poder cancelar y no tener esos problemas que, por ejemplo, ha tenido la gente con Apocalipsis o con Dormammu, ¿de acuerdo? Pues este es el truquillo, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta, me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.